En la primera parte de la entrevista con Daniel Málaga. Quería que te diga la verdad, yo nunca miento. ¿Qué significa esa palabra? Porque no la sé. Yo estoy... ¿Puedo hacer las dos cosas a la vez? Salen como para recibir o presentar un premio. Eso fue un acto totalmente falta a la verdad procesal, que llamamos en términos jurídicos, y también un acto de homofobia. Pero hacerte fama a costa de las lágrimas de otra persona, creo que es construir una casa en el mar. Nunca juzgué a mi padre, nunca le dije por qué, por culpa, por esto, no, jamás. Mis otros hermanos sí lo hicieron. Cuando falleció yo estaba, recuerdo de ir al gimnasio, eran las 6:30 de la tarde, y bueno, o sea, no se escuchaba nada, se escuchaban llantos, golpes de todo, y decía, ¿qué está pasando, no? Y fue fuerte porque me dicen, acaba Oscar, mi primer nombre es Oscar. Oscar, tu papá acaba de morir, venite urgente a la casa. Es la gran cosa, la superestrella y todo eso. La vida se encarga de hacerte, no recordártelo, pero de una. A ver, vos no estás aquí, sí. Reacciona. ¿Sabes qué es esa canción? Con el claro. Ahora sí te recuerdo. No. Este orotipo y las etiquetas, dejémoslo del 2000 para atrás. Estado civil, soltero, casado, enamorando, saliendo. ¿Qué show? Llega gracias a Estética Bazar, salud y belleza. Programa que subirá la temperatura, donde hablamos de todo, para todos y con todos. Con ustedes, Emily Rivero y Gabriel Bazán. Bienvenidos a un programa más con nosotros. Hoy es jueves, 9 de la noche. La continuación de nuestro programa del día martes con nuestro invitado especial, Daniel Málaga. Así es, chicos, sean bienvenidos a la segunda parte de Qué Show, donde hablamos de todos, para todos y con todos. Bienvenido, Málaga. Una vez más, súper contento. Hola, Emily. El exorcismo de mi tío. ¡Ah! ¡No me imaginas! Súper contento de estar acá entre amigos, más allá de ser un podcast. Podcast es algo como que una reunión y me parece excelente. Y muy amena, porque hace un momento comentarle que estábamos hablando en backstage temas muy fuertes que la verdad. Yo quedé sudando, chicos. Voy a ir a terapia. No es terapia. Pero que la que tiene que ir a terapia soy yo, después de todo lo que me acabo de enterar. Que por cierto, chicos, no les termino de creer. Suele suceder, mientras, pero bueno. Mientras Marco no me muestre pruebas, yo no creo. Okay. Escribe aquí ya con pruebas. Perfecto. Pero como el tema quedó picante el anterior martes, así que vamos, queremos que nos responda aquí el artista antes su situación sentimental. Antes que usted siga, Gabriel, recordemos que en el programa pasado hemos hablado cositas como que más sentimental, temas más a profundidad. Esta vez... En este episodio del programa va a ser un poquito más de su vida personal, algo más... Íntimo. Más íntimo. Para ponerlo un poquito más en contexto, para que no pierdan el hilo. Porque no se pongan nerviosos como yo. Claro, estamos. Definitivamente, ahora mismo me estoy felizmente agarrado. Y creo que el tiempo no es antes ni después, es cuando tiene que llegar, así que estoy... felizmente arreglado y bueno, es primera vez que lo digo y no quiero hablar mucho de eso porque la gente a veces es malintencionada, pero si quieren que les responda, sí, estoy arreglado y todo perfecto. Primicia, ¿en qué show? Es verdad, pero yo voy a leer algo que a mí me pusieron el productor en pauta. Estado civil ingobernable. Ah, buenísimo. No, yo creo que esa etapa ya pasó. Sí, ¿o no? ¿O sí? Sí. Yo creo que cuando uno definitivamente está dentro de una relación, no es simplemente por estarlo. Hay etapas que vos quemás
etapas donde era de fiesta, era de bebida, era de salida. Entonces, de alguna forma, lo que haces hoy por hoy es cuidar lo que tenés, porque año 2024 ya nadie quiere arreglarse, ya nadie quiere hacer las cosas bien. Entonces, estoy en una etapa donde definitivamente me siento pleno, estoy contento. Bienvenido al año 2024 de los arreglados. Que estamos muy bien. Evelyn está soltera todavía. O sea, y va a seguir. Algo como que sigue soltera, pues no está. Ingobernable, Evelyn. Ingobernable, sí. Pero nunca sola. Yo recuerdo cuando estaba en ese estado de ingobernable, donde vas con todo y todo. Ay, pero yo ya siento chicos que son etapas que uno tiene que pasar y, bueno, disfrutar todas esas etapas porque no vuelve. Y cuando ya en algún momento querrás definitivamente direccionar y crecer como ser humano, ya sea acompañada o sola o con alguien, pues esa etapa también es bonita, y que mientras haya más privacidad, más discreción y no haya terceras personas, creo que es mucho. Comentarles, pero que el equipo de producción están como la gallina, no sé si ha visto ese TikTok, alborotadas y libres. No, definitivamente, hoy por hoy estoy feliz, pleno, con un buen trabajo, con mi familia bien. No me quejo, está todo plenamente funcionando bien en mi vida. Nunca he estado más tranquilo. Antes me preocupaba por los likes, por las reproducciones, que por caerles bien a las personas. No, hoy por hoy soy simplemente Daniel Málaga. Y bienvenidos a este nuevo Daniel, que es una persona que definitivamente es un ser humano que está trabajando. Daniel, ¿qué tiempo lleva de arreglado en esta situación sentimental que menciona? Si se puede saber. Bueno, muchas cosas de esas cositas, no me gustaría hablarlas porque a veces uno las va a quemar, ¿no? Entonces, cuando uno las quema, se pierde esa magia, y lo que yo quiero más bien es efectivamente que esto, en vez de ir para atrás, que vaya siempre para adelante. Y simplemente les puedo decir que estoy muy contento, estoy feliz, estoy confiando, estoy siendo yo mismo, entonces, así que estoy contento, estoy contenta. Increíble cómo ha cambiado Daniel Málaga, una persona ingobernable, polémica, showcera, se peleaba con medio Santa Cruz. Y sí, si hablamos de polémica... El número uno, era yo el número uno, sí. Venga, pero hablando de polémica, algo que yo no he causado todavía. Ya. Pero ella me va a enseñar usted. Es especialista. ¿Qué piensas respecto de la polémica que se estaba viendo bastante en redes sociales con Romy Villanueva? Con Romy inclusive la conozco, hemos grabado una canción, Provócame, que está en Spotify, en plataformas digitales, en 2020, mira, hace 4 años grabé una canción con ella, le mando saludos. La pusimos en mis 15, Emily, esa canción. Muy bien, entonces yo creo que Romy Villanueva es un personaje que es mediático, polémico, y esa es su línea, y creo que va a ser eso hasta el final de los tiempos. O sea, no ha habido un momento en el cual diga ella, no, voy a cambiar, o esta vez quiero hacer bien las cosas. No, ella va a ir ese mismo nivel de polémica, quien se le cruce en el camino, no hay problema. Puede ser de alta alcurnia, de baja alcurnia, de media, igual ella se va a estrellar y va a dar su punto de vista y va a despotricar sin pelos en la lengua y sin reparo. Ojo, que eso también te puede cobrar factura, para bien o para mal. Entonces, cuando vos te metes a ese campo del mediatismo, de todo lo que es el escándalo, tenés que saber los pros y los contras, y que eso te va a afectar para el futuro. Pero lo digo, ¿será que no quiere más bien colgarse de la fama de las personas a las que están? Porque si nos vamos a poner en este tema. Habló de María René Pomacusi, que ella estaba en su auge, hasta el momento creo que sí, en su momento. Ha hablado de Natalie Vargas, que también estaba en su momento. El que es boliviano. De Catalina Ortega, cuando estaba también en el tema de su auge, de su concurso y todo lo demás. O sea, ha hablado bastante de todas las personas que creo que en su momento estaban en su auge, sí. Quizás para colgarse. De mí también, un día vi que dijo, yo era por su profesora de Daniel Málaga, y así yo me lo mostraron en el video en TikTok, en un envío, y yo no lo tomo ni me enojo ni nada de eso. Obvio. Porque entiendo lo que es este mundo espectáculo. A ver, en un programa, otro de farándula, yo nunca me enojaba porque entendía que era una publicidad para la industria, el programa de farándula, y para la figura pública. Ambos se están publicitando y están en la palestra pública, están siendo comentados. Entonces, antes no había ni TikTok, solamente había televisión, entonces, wow, mira tantos años.
Así que efectivamente conozco esta situación y yo creo que es publicidad, pero que no se les vaya de las manos. Es colgarse de la fama entonces. Es porque en algún momento pueden ocurrir ya las desgracias, las demandas, o agresiones. Entonces hay que tener esa valentía de diferenciar lo que es espectáculo y lo que ya puede ser ofensivo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo uno va a llevar la vida mediática, porque ojo, que lo que hagas ahora va a repercutir en el futuro y te la va a cobrar la factura. Recientemente hemos visto que varios videos al respecto sobre una colombiana, te estaba hablando, creo que le estaba sacando uno que otro la conozco. Al sol. No sé sinceramente con qué motivo lo hizo en específico. A la colombiana. Pero ¿y es verdad? ¿Usted qué opina? Respecto a eso, lo que Juan habla de Pedro, habla más de Juan, ¿no? Entonces, realmente no creo que haya congruencia cuando dos mujeres guapas se pelean y se dicen de todo. Entonces, no creo que... ¿Dónde está el Me Too? ¿Dónde está la unión de las mujeres? Y, o sea... El empoderamiento femenino. No, es que ya no hay, yo no he visto eso mucho más. No, pero como dice... Una mujer es enemiga de otra mujer. Sí, pero como dice Daniel, lo que dice Juan de Pedro, habla más mal de Pedro que de Juan o algo así, y tenemos entendido que en este caso, la otra parte de la que están hablando mal, lo único que hace siempre es demostrarse trabajando, creciendo en su negocio. No hace absolutamente nada ni meterse con nadie, entonces... Su trabajo de por sí habla por ella. Si lo hiciera o no lo hiciera, sí. ¿Qué le importa? Es más bien que puede hacerlo. Claro, es una persona que ¿no? es libre de elegir sí. qué hacer con su cuerpo, qué hacer con su vida, y si tiene su... Que busque la felicidad como Exacto. pueda y su economía como pueda. Cada quien ve cómo le pone el locro a su bolita, ¿no? Obviamente, pero por eso te digo, es algo ilógico. Por eso que quizás lo que quiere ella... hasta usar polémica, mantenerse vigente de la fama de otras personas para mantenerse vigente, porque sabemos que ya lastimosamente, obviamente Robbie Villanueva tuvo su momento de mucho auge, pero ya ha pasado de moda. No sé si está bien dicho la palabra que ya ha pasado de moda. Yo no sé si ha pasado de moda, pero bueno, creo que su sueño de ella siempre estar en la televisión y creo que se le haga realidad, pero independientemente ya, si le cae bien o no a las personas, eso ya es algo totalmente que escapa de las manos de todo, ¿no? Cada quien va a saber qué consumir y qué no consumir, ¿no? ¿Tú crees, Daniel, que en esta etapa de 50 pueda entrar a un programa o canal de televisión? ¿Quién? Romy. Sí, es que esto no es Argentina. Si fuese Argentina, creo que estuviera tres programas de televisión. Yo sinceramente no lo creo. No Argentina y no creo tampoco. Excelente. Bueno, para hablar más de temas polémicos, ¿cómo ves o a quién elegirías? Ay. ¿De Flores o Romy Villanueva? ¿Cómo ves y a quién elegirías? Qué fuerte. No sé si las dos se llaman Reina del Pueblo, ¿no? No. No, qué fuerte, ¿no? Una pero por trayectoria y porque para estar y tantos años y ahí, Romy Villanueva, por trayectoria. ¿Y usted, Gabriel? 20 años. Yo la verdad me iría más por Maite Flores. ¿Por qué? Porque Maite Flores, muy aparte del show que ella hace, el personaje, me gusta la forma personal en que ella hace brigadas o campañas solidarias. Ayuda a, por ejemplo, refugio de animalitos, ayuda a niños y en cómo ella se maneja. Yo sinceramente me fuera también por el tema de Maite Flores, porque muy aparte de lo que ella haga como labor social, me agrada que es una persona transparente, que lo dice las cosas sin pelos en la lengua y no he visto que busque colgarse mucho. Y no la veo de la fama de otra mucho. No, o sea, ella vive su vida, le da igual, creo que lo que va a pasar atrás de ella. Me encanta cómo responde de una manera espontánea, única y tal. Es ella. Y he visto que cuando se enamora patas y todo. Ya le hemos visto todo. Y vemos que el amor no solamente llegó a Maite, sino a muchos aquí, a Gabriela, a Daniel. Pero la ven a Maite Flores como posible candidata como reina del carnaval de Santa Cruz 2025. Yo les respondo esto antes que Daniel, porque Daniel tiene una respuesta más amplia y de varios puntos hasta legal le va a poner. Pero la gente en Santa Cruz es doble moral. Sí. Entonces, se iría por ese lado de que sí por esto y no por esto.
Sí, definitivamente. No creo que Bolivia o al menos Santa Cruz de la Sierra para un carnaval esté preparado para tener una reina como Maite Flores. De hecho, sería un hit, sería un exitazo, Sería. porque tendría un 20% de desaprobación y un 80% de aprobación. Sería un boom, ¿no? Pero Porque el carnaval es algo comercial, pues, no, ¿no? y aparte de eso, que no, el carnaval de hecho es una celebración mundana, no es católica, o sea, es donde Exacto. ocurren las peores cosas dentro de las desgracias. ¿Lo ¿Por qué? son? Porque hay desgracias que ocurren en carnaval y la medida en que Exactamente. no, ocurre en Oruro, ocurre en Santa Cruz, y bueno, y generalmente, pues ya está, entonces no van a buscar una persona que siempre sea una monja como en carnaval, pues Y lo no, más es una chistoso fiesta y pagana. que pasaría en este tema es que la gente la criticaría, como lo decíamos, que no la aceptaría por esto y por lo otro, pero sin embargo, ¿qué pasa en el carnaval? Le quitan el novio a la amiga, se Exacto, la hacen, sabes todo. beben, hacen orgías, tríos, ¿Cuál es su etcétera. reina del canal preferida de Santa Cruz? ¿De qué ha ¿Qué pasado? ha pasado después? Anabel. A ver, ¿usted? No tengo una favorita en particular, sin embargo, me gustó bastante el trabajo que ha realizado Aitana durante este año, durante todo su reinado. ¿Por qué? ¿Por qué me gustó? Porque siento que el carnaval estaba apagado durante mucho tiempo por el tema de pandemia, enfermedades y entre otras cosas, Y también volvió. temas políticos. Que se haya vuelto a reactivar porque se ha reactivado bastante, la chica ha movido mucho, ha sido muy carismática, ha sido muy querida, por eso me gustó él. Pero algo favorito, así como a mí me encanta, yo no tengo. Difiero, fue un carnaval marquetero el que Sí, pasó. la verdad. A mí me gusta. El carnaval es eso. Bueno, hay que ser Hay que quinto, aprender hay a que ser generar, quinto. estamos en época de vaca flaca y hay que aprender a generar. Bueno, a mí en lo personal recuerdo que Paola Conde. Paola Conde. Exactamente, Ah, muy linda, por sí, cierto, y se linda. mantiene lindísima. Paola Pero Conde. hablando de vaca flaca, ¿qué tal fue el reinado en Warnes, Emily? ¿Usted fue reina? No sé, pero espero que la próxima vaya mejor que yo. Que no esté tan flaca, dice. Lo que me dice es que esas placas, la próxima sea más macanuda. Pero hablando de Reina de Carnaval, hablando de Maite Flores, de Ramón Villanueva, tenemos un consejo para todas ustedes, para todas las chicas que quieran postularse como Reina del Carnaval o cualquier cosa. Gabriel les tiene un consejo para todas. Así es, ya viene el mes del más madre y en Estética Bazán tenemos unas promociones increíbles para las reinas de la casa, en este caso las madres que quieran lucir bellas y radiantes, tener el cuerpo perfecto. Estética Bazán tiene grandes promociones por el mes de la madre, así que lo invitamos a visitar nuestras diferentes redes sociales, tanto en Facebook, TikTok o Instagram, o hacer su reserva al 709-23783. Visita Estética Bazán, donde la belleza es su sueño y nosotros te la hacemos realidad. Muy bien. Continuamos más con más, Emily, de esta entrevista picante, polémica. Vamos a entrar a algo picante. Ya hemos hablado mucho chisme, tantas chismes. Yo les he dicho, aquí se habla de todo, para todos y con todos. Bueno, vamos a hablar. Aquí están. Nos escriben en nuestra página de qué show todas las personas, unos mensajitos. A ver, vamos a ver nuestra primera pregunta. Posición favorita, pregunta arroba nal. Y no me digas sentado. En serio, esto está en horario de protección al menor. Exactamente, Exactamente. permitido. Así que puede hablar de su posición, de su fetiche, lo que usted desee. Es que pasa que yo soy muy codido en ese tema, sinceramente. Aunque ustedes me vieran así, como que súper extrovertido, pero hay cosas que. A mí es misionero. Yo no sé por qué hice así. La segunda pregunta. Bueno, mira, para hacerlo más directo, en cuatro patas al hombro, cómo le encanta ver. Yo creo que eso se escuchó muy bien, ¿o no? Cucharita, sí. Se escuchó, ¿no? Ya estamos Pero, fuera. A ver, Estamos fuera de horario profesional. De cucharita. O ya Un poco más. para no hacerlo más así abierto, salto tigre, helicóptero, o así de manera romántica. Súper romántico, No súper son más romántico. románticos. Sí, soy súper romántico, súper romántico. Así que esa es mi caracterización de. El romanticismo hasta en la parte del interior. Creo que se me pegó de mis anteriores invitados lo que dije, piernas al hombro en cuatro. No, ¿qué invitados tuvieron, por favor? Esto vinieron la Ay. persona de OnlyFans, ¿o qué? No, si te contara, mira, tuvieron Rachel Cutiño, una DJ muy polémica, sensual. Nos las mostró la pose, por Sí, cierto. pero cada quien en su área, ¿no? Exactamente. Cada payaso en su circo Oye, y pero te cada cuento que yo no, género. te contaré que yo no soy payaso y yo te hago No. todo el Kama Sutra. Usted no entendió, usted no entendió.
entendido. Yo hablaba de los invitados, supuesto, ¿sí o no? De los invitados, ¿sí o no? No, pero yo te hablo de las poses. Ah, ya. yo estoy escribiendo mi segundo Kama Sutra. Jorge Villanueva, ¿eres tú? Algo. Aquí pregunta, @ Carlos Villalobos pregunta. Carlos, ¿no? Un beso, Carlito. Pregunta. No, está preguntando él sobre pareja, pero ya okay. Había mencionado, así que vamos a. @ Marcos Claure pregunta. ¿Algún fetiche? Sí, en el campo. Hacerlo en el campo. En el campo, al aire libre. O sea, podemos hacerlo cruising. En el campo, no, o en una campo. Cancha, o lo que vaya. Pero el campo es cruising, pues estás haciendo al aire libre. Montañas. El secreto en la montaña. No pasa que me crié en el campo. Secreto en la montaña 2. No sigue llegando. Se pasa. No sigue llegando mensajitos y nos pregunta. Se ríe. ¿Cuánto te mide? No sé qué, pero eso dice. En serio, se pasan ustedes con esa pregunta. En mi vida. Pero no somos nosotros, Daniel. No sé por qué está mirando el termo que mide alrededor 20 centímetros. Extendible, dice. Claro, es la gente que quiere saber. ¿En serio? ¿Saben que me van a matar ahí mi seguidora? ¿El teléfono? A ver, pasame mi iPhone. Bien. El iPhone 15, por favor. Está dentro de los estándares que nadie se queda. ¿Cuáles son? Los estándares de aquí, 14, 16. 18. ¿Mío, Marco? Sí, 20, ¿no? 20, sí. Estándares. Si no, ya fuese. Voy a responder como Margo le hicieron Google. Ya. Ahora nos siguen preguntando. ¿Serio? Claro. Ya. Daniel, vos que has sido una persona polémica, ¿te animarías o tuvieras o tenés la palomita azul? La de OnlyFans, me imagino. Ya. Yo iba así. Pues aclaré, me imagino que debe ser OnlyFans, ¿no? Yo dije, Emily, ¿ya se la habrá visto? Sí, sí. Yo igual así, ¿no? En ignorancia. Quizás están viendo, como está en vivo, quizás están viendo el tema de la camisita, sí. Por ejemplo. De hecho, no. Ya me sacaron, ¿eh? Vamos ahí. No, buen día. Realmente considero de que eso se respeta para los que quieran hacer. Yo lo haya podido hacer tal vez si es que no haya estado ejerciendo, pero hay un parámetro donde tenés que comportarte, ¿no? Donde ya no podés. Entonces, no obstante, aclararte, Daniel, que la palomita azul es una red social que se utiliza para brindar información. Solamente que hay personas que la han utilizado quizá de una manera alternativa para vender servicios. Ya actualmente te cuento, Gabriel, que ya netamente lo están utilizando para eso. Ya no es para brindar algún tipo de información. Nadie brinda. Yo personalmente la utilizaba para charlar con la gente, dar consejos. No, fue una aplicación de hecho creada para brindar información o dar algún tipo de consejo al principio. Sin embargo, lo mal utilizaron y ya dejó de ser netamente informativo para pasar a ser algo más comercial, ¿no? Que seguramente le va mucho muy muy bien a muchas personas y se respeta bastante, ¿no? A todos los que se dedican a eso, genial, belleza. ¿Y alguna vez has tenido algunas aplicaciones de cita? O sea, ¿te has descargado Tinder? Hay una conocida por ahí que lo menciona de Tinder. La verdad quería decir, y te voy a ser bien honesto. A ver, las figuras públicas, hablo porque nos dedicamos al mundo de la televisión, creo que sería lo más no inteligente, lo más absurdo, descargar esas aplicaciones, porque estás directamente poniendo en riesgo tu imagen, tu integridad, y creo que a mí me gusta conocer personas
cuando la vida te las presenta, ¿no? Entonces, he sido más anticuado en ese sentido y soy muy honesto en ese sentido porque no tendría problemas en decirlo, pero no, definitivamente no. ¿Pero no tenés nada en contra de las personas que no? No, por supuesto que no, porque hay mucha gente que se conoce ahí, se logran hacer familias y todo eso. Pero no es mi estilo, no es mi estilo, definitivamente no, sinceramente no. Comentarte que a nosotros nos ha llegado la información de que todo el equipo de producción está en todas esas redes sociales de mascaritas ahí. Ahí lo conocen. Exactamente, pero luego del corte vamos a hablar un poquito de nuestro equipo de producción, qué aplicaciones tiene y otras preguntitas más calientes para mí. Ya volvemos. Consejo de belleza a esta hora de la noche. De la mano de Estética Bazán, donde la belleza es un sueño y nosotros la hacemos realidad. Realizamos todo tipo de tratamiento facial y corporal, como ser rejuvenecimiento facial, rinomodelación, botox, radiofrecuencia fraccionada, HIFU, bioestimuladores de colágeno, entre otros. Además de reductores como mesoterapia, manta térmica, criolipólisis, vacunterapia, masajes, aumento de busto y glúteos. También contamos con tratamientos láser para rejuvenecer, eliminar manchas, pecas, tatuajes, cicatrices, tatú y depilación definitiva. Estética Bazán se encuentra ubicado entre el cuarto y quinto anillo y Canal Isuto, calle Canario número 35. Reservas al 709-23-783. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Estética Bazán. Continuamos con más de este invitado de lujo, polémico, showcero, y que nos ha venido a nutrir también con información muy, pero muy buena. Entonces, ahora venimos... Ya no es polémico, ya no es showcero. A ver, ha cambiado, ya está enamorado, está en una nueva etapa de su vida, que por cierto nos la dio aquí en Que Show la primicia. Es que nunca lo he hablado. Exactamente. Es que las personas cambian, sí, y quizás sí. No, a veces llegan personas a tu vida que te hacen... ver la vida de otra manera, de un punto de otra perspectiva. De otra perspectiva, que quizás es lo que te pudo haber pasado, no solamente a vos, sino a muchos. Por cierto, aquí en Que Show, pasado. Exactamente, también me pasó y me cambió la vida con un giro de 500 para grados. Para mal. Para bien. De verdad que me siento una persona renovada, buena, centrada. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Y ha cambiado mucho. Y una vez carnavalé con Nelly, la verdad que era una persona muy, pero muy explosiva, la verdad, y haberla ahora centrado, cambiado, ya es otra. Ya me vino. No. Ahora vamos con una de las preguntas que faltaba. ¿Qué opina de la infidelidad? Yo creo que la infidelidad causa mucho dolor y uno tiene que ser consciente cuando lo ocasiona. Hay que ser emisor y receptor en ese sentido, y todo lo que uno hace en la vida se vuelve a pagar. Para ser infiel creo que es mejor estar soltero. Alguna vez, hace mucho tiempo cuando estaba muy pelado, la época que lancé, tengo una canción que se llama Infiel, de hecho, yo la compuse, pero fue como que devolví lo mismo que me hicieron con la misma moneda. En vez de ponerme a hacer un berrinche, devolví con la misma moneda. Y en vez de sentirte bien, te sentís mucho peor. Y de ahí... toda la historia estaba plasmada en esta canción que está en YouTube, se llama Infiel. Lo escribí, recuerdo que era un sábado a las 2 de la mañana, y yo creo que la infidelidad, sinceramente, es algo muy inmaduro, muy infantil, y de hecho, muchos terapeutas psicólogas determinan de que la infidelidad es un trastorno, de que vos no podés llevar a cabo algo serio. Entonces, no, definitivamente no. Le iba a preguntar... ¿Estás escuchando vos, infiel? ¿Estás escuchando? Por favor, hazle llegar el video de infiel.
Ahora ya muy chico, ¿no? ¿Por qué precisamente tiene que mencionar a aquella persona si os ha dicho que no vamos a decir su nombre y que no va a estar invitado tampoco? Le iba, continuando con la entrevista, le iba a preguntar a Daniel si había sido infiel, pero yo creo que ya me respondió. Sí. Y aparte ya vimos de dónde se salió la letra de la canción. Así que. ¿No quieres mandar un pedacito de la canción? Claro, qué bueno. Para que lo escuche. Ok, perfecto. Y así dice. Hoy salí a buscarte, mi amor, y solo encontré puro dolor. Ay, Dios mío, me ahogo en alcohol. Fue tan grande la desilusión que al fin y al cabo todo acabó. Me levanto y no me caigo de esa cruel traición. Ya pagarás lo que me hiciste y a mis puertas tú tocarás. Te voy a ser infiel, yo besaré otra piel y hasta el amanecer. Yo la voy a tener, te voy a ser infiel. ¡Bravo! ¡Bravo! Esperemos, ahorita que estamos con una generación de cristal, esperemos que la relación que tiene nuestro invitado Daniel no lo haya como una dedicación el tema que nos cantó. No, 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 esto es del año 2014, 2015. Fue una canción muy, muy bonita que la grabé en Chile. Y son experiencias, y aparte que uno cuando se equivoca y mete la pata, ya sabes que no la volvés a hacer porque, bueno, te sentís peor o simplemente perdés todo. Entonces, tenés que valorizar. Y hoy por hoy creo que equivocaciones he tenido muchas en mi vida y lo que no quiero es equivocar. Espectacular. Daniel, fue un placer para nosotros tenerte como invitado especial el día de hoy. Mencionanos, comentanos cómo te podemos encontrar, cómo la gente te puede encontrar en todas tus redes sociales. De hecho, ya no quiero que me encuentren. No, mira. No, ¿y el anillo para cuándo? Acá. ¡Yes! Sinceramente, he estado muy contento con la predisponibilidad de ustedes. Siempre me invitan, estoy muy contento de estar entre amigos. En mis redes sociales estoy como Málaga Oficial en TikTok, en YouTube, Daniel Málaga, Facebook, Málaga Oficial. Y contacto 773-059-31 para cualquier tipo de evento. Y como abogado también, aquí ya publicitándome, así que ya saben. Muy contento con la participación. Ama a Sua, ama a Yulia, ama a Helia. Que bien nos vaya a todos. Amén. Amén. Y bueno, no se olviden de que me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Emily. Ya saben, y pueden seguirme también en mis redes sociales como Gabriel Bazán Vargas, tanto en Facebook, TikTok o Instagram. Será hasta la próxima. Un placer nuevamente, Daniel, por tenerte aquí con nosotros. Y esperemos que no sea la última. Por supuesto que no, creo que somos bolivianos, estamos para apoyarnos en todos los emprendimientos, pequeños y grandes. Deseo mandar un gran saludo a toda la gente que me sigue y a todos nuestros compatriotas bolivianos que están en diferentes partes del mundo. Saludos para también ahí a la gente de Madrid, para Inglaterra, para Londres, que siempre están ahí nuestras personas viéndonos, así que saludos. Para Estados Unidos también a nuestro amigo Miguel. Ah, también Miguelito que está en Estados Unidos. Chao Bolivia. Y esto fue... ¡Qué show! Actitud, porque yo estoy muy bien conmigo.